El socio mayoritario de las calesas en la isla, José Julio Azcorra López, manifestó que continuarán trabajando en la actividad a pesar de que una diputada local promovió una nueva reforma a la ley debido a que aún cuentan con el amparo federal. El tema que promueve la diputada en este caso pues es la reforma de la ley, ¿no? Con respecto a la actividad que nosotros hacemos y llevamos haciendo desde hace 30 años, que es el tirado de carruajes con animales, ¿no? En este caso caballos. Y evidentemente, ¿no? Existe una reforma que es la que está promoviendo, que en su momento se va a hacer pública, ¿no? En el diario oficial. Y evidentemente, pues obviamente nosotros como siendo los únicos concesionarios a nivel Quintana Roo, porque pues, somos los únicos 10, que nosotros representamos 10 carruajes, pues evidentemente tendremos que dar nada más seguimiento a lo que normalmente nosotros al día de hoy tenemos, ¿no? Que es el amparo federal, que es un seguimiento tradicional que cualquier persona haría, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Pues es ponerlo al día nada más, ¿no? Si existe alguna necesidad de hacer esta reforma, ¿no? Nuevamente. Dijo que ellos seguirán trabajando en la actividad de forma tradicional y de ser necesario también reformarían su amparo para defender su trabajo. Sin embargo, mencionó que han contemplado realizar la transición total de las calesas a carruajes eléctricos, pero indicó que para eso se requiere de mucha inversión y las autoridades no apoyan en nada. Nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho durante los últimos 30 años, ¿no? Evidentemente nuestra mente y como se nos hemos expresado en muchas ocasiones, igual pues José Julio, mi papá, se los ha expresado, ¿no? Nosotros, nuestro sueño pues, es hacer la transición a carruajes eléctricos. Sí. Sin embargo, no hemos recibido ningún apoyo económico por parte de ninguna asociación. No hemos recibido apoyo tampoco por parte del gobierno en sentido económico para afrontar la inversión que esto conlleva el tener los carruajes eléctricos. Porque pues, al fin de cuentas, pues si, ¿no? si existiera esa inversión, muy probablemente pues ya hubiésemos nosotros hecho la transición mucho más rápido, ¿no? ¿Cuenta con uno, no? Actualmente contamos con uno. Afortunadamente estamos ya a un 70% de finalizar el segundo, ¿no? La verdad es que estamos muy emocionados. Me encantaría que ustedes, todos los que nos escuchan, sepan que nosotros estamos en la mejor disposición en el tema de la transición. Sin embargo, el día que llegue el momento, pues vamos a defender nuestra actividad, si eso lo requiere, ¿no? Pero de trabajar con normalidad, nosotros vamos a seguir trabajando con normalidad. Y nuestro amparo federal nos protege sobre la ley que se formuló en el 2019, si no mal recuerdo. Evidentemente, hacer la reforma, pues obviamente nosotros tenemos que hacer todo el trámite de pues, reformarlo nuevamente también, ¿no? Para que pues, el juez esté en las mismas, ¿no?